Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, desde ya la invitación para suscribirse la próxima semana con nosotros. Para La Rinconada trabajamos con 3 fijos para el sábado, 3 fijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras. Toda esta información llega directo a su teléfono celular. No olviden que pueden hacer depósitos o transferencias bancarias, las transferencias del mismo banco, Provincial o Banesco, y que los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso todas las semanas en el hachazo hípico, o pueden consultar aquí en ramonbrito.com haciendo clic en la imagen del plan VIP. Ahí está toda la información acerca de la suscripción y, por supuesto, acerca de los diferentes planes de afiliación. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en internet. Por eso siempre les aconsejo que tengan una cuenta activa con la gente que sí sabe de este negocio, la gente de www.labanca.com. Combo 900, la promoción de Quorum Telecom. Recuerden que esto se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Usted recibe allí el boletín de marcas y fijos. Si lo escucha en su totalidad, entonces va a recibir en su celular 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones de las mantequillas del 30G. Esto sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo es el Combo 900 de Quorum Telecom. Y las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy domingo, día del Clásico del Caribe, nuestra información en la 3399 activada para La Rinconada a partir de las 9 de la mañana. La 0933.99, la mejor, la más económica, la única línea 900 de hipismo en Venezuela, que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV, puede llamar desde cualquier operadora celular. La llamada dura un solo minuto, por lo tanto la 0933.99 es la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. La 0930-80, nuestra línea de información general, un boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos, que si usted escucha desde un celular, le permite disfrutar del Combo 900 de Quorum Telecom. Nuestra mensajería de texto es la 3399, que también se activa para La Rinconada a partir de las 9 de la mañana. Ahí está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última el pote, pote, pote. En alguna parte del programa el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera del programa. Y nuestro inconfundible carrera a carrera. El carrera a carrera de las mantequillas no tiene comparación. Usted envía la letra M más el número de la carrera y va a recibir 2 informaciones importantes. Una, marcas de referencia. Caballo que no esté en esas marquitas, no lo tome en cuenta para ganar. Puede que figure, muy posiblemente no gane. De hecho, en más de un 80% de los casos es así. Y además está el comentario profesional de este servidor. Entonces es una herramienta bastante útil, bastante poderosa para tomar buenas decisiones en el remate, tablas fijas o jugadas exóticas y multicarreras. Recuerden, en nuestro caso, la letra M más el número de la carrera.
La etiqueta Lucho, que sigue enrachada, la etiqueta Lucho. Lucho indicó 5 animales ayer, ninguno ganó. Así que sigue esa seguidilla, valga la redundancia si cabe, de caballos indicados por Lucho Salita que no ganan. Usted tiene que enterarse cuáles son esos caballos que le gustan a Lucho y que usted no debe jugar. Los de ayer, por ejemplo, ya se los voy a decir cuáles fueron los de ayer. Y les voy a decir qué hicieron los caballos ayer. Porque la verdad es que la gente está enviando bastante esta etiqueta Lucho. Se está haciendo cada vez más buscada. Rey Rafael llegó tercero. Miss Margaret con Castellano no figuró. Natalie Samar, que fue el dato abierto de Lucho Salitre, no llegó en pizarra. Magic Annie tampoco entró en pizarra. Y Ann Serafini apenas pudo con el quinto lugar. Esa fue la información de Lucho ayer. Y la etiqueta, ya ustedes lo saben, es la etiqueta Lucho, al código 3399, la etiqueta Lucho. Entérese cuáles son y no gaste su dinero en esos ejemplares. La información internacional con una sola etiqueta, NY, a partir de las 12 del mediodía, la etiqueta NY con la información para Aqueduct. Los dos Pick 4 en la etiqueta NY a partir de las 12. Es la única etiqueta internacional que estamos ofreciendo, ya que Santa Anita regresa el 26, si no me equivoco. Voy a revisar aquí el calendario. Viernes 26. Ese día regresa Santa Anita, ese día regresa la etiqueta Cal. Mientras tanto, tenemos solamente activada la etiqueta NY con la información para Aqueduct de miércoles a domingo a partir de las 12 del mediodía. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales tiene nombre: Las Mantequillas del 30G. Nuestro aviso esta semana, página 44 de su revista El Hachazo Hípico, página 44. Bienvenidos pues a este domingo del Clásico del Caribe, 7 de diciembre, carreras en el Hipódromo La Rinconada. Nuevamente serán 13 las competencias a partir de las 11 y 10 de la mañana. Hay que llegar tempranito al Centro Hípico. De hecho, vimos mucho movimiento en el Centro Hípico donde frecuentamos. Vimos bastante movimiento de personas llegando temprano, queriendo ver toda esta jornada, que fue un éxito rotundo, sin duda alguna, la jornada de ayer en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Hoy tendremos las siguientes carreras selectivas, a saber, en la tercera válida se corre la Copa Invitacional para caballos importados, tercera válida, y en la sexta válida el Clásico Internacional del Caribe. Se van a disputar además los trofeos de Puerto Rico en la séptima carrera del programa, un trofeo del CICPC en la octava y el trofeo República Bolivariana de Venezuela en la novena carrera, completando así los homenajes a los países miembros de la Confederación Hípica del Caribe, aunque aquí quedaron ausentes los trofeos de Jamaica, de Trinidad y Tobago. No sé qué pasó allí, pero debieron también haberse disputado trofeos en homenaje a todos los países de la Confederación, no solamente a los que están participando. ¿Dónde está el trofeo de México, por ejemplo? Que creo que no, yo particularmente no lo vi. Se disputó el trofeo de Ecuador. Voy a revisar esto porque realmente me llamó la atención este detalle. Fíjense ustedes, se disputó el trofeo de la República Dominicana, se disputó el trofeo de Ecuador, de Panamá, y se están disputando hoy los trofeos de Puerto Rico y de Venezuela. Entonces, ¿por qué no se disputó el trofeo de México? ¿Por qué no se disputó el trofeo de Jamaica? ¿Por qué no se disputó el trofeo de Trinidad y Tobago, que son países miembros de la Confederación Hípica del Caribe? O sea, ¿por qué se marginan a estos países hermanos que también debieron haber sido homenajeados? Porque si se trata del Clásico Internacional del Caribe, pues los países miembros de la Confederación merecen el mismo trato. Pero bueno, son detalles pues que ocurren lamentablemente. No entiendo las razones, pero no debió haber pasado esta situación. El espectáculo de ayer sábado fue tremendo. O sea, si una tarde de carreras empieza viendo a Javier Castellano reaparecer en Venezuela,
emocionado Javier Castellanos cuando salió a la pista, con el aplauso del público, con la emoción que sintió la gente con el simple hecho de verlo en la pista de la Rinconada. Así como la gente se emocionó con Ángel Alciro Castillo y con todos los jinetes invitados. Una tarde que empieza así, pues tiene que ser una tarde espléndida, maravillosa, como en efecto lo fue. El espectáculo como tal fue muy bueno. Ver ganar a Javier Castellano fue emocionante. Yo particularmente tenía un nudo en la garganta cuando lo veía ganar, porque uno admira a Javier Castellanos viéndolo montar en Estados Unidos, viéndolo ganar carreras importantes, viendo ganar el Eclipse Award a Javier Castellanos, y verlo en Venezuela es emocionante. Eso es totalmente indiscutible. La carrera que ganó Castillo de avispado, de vivo, el show que montó Ángel Alciro Castillo emocionó a la gente también. Esta muchacha peruana, Jocelyn Gómez, ganando el Jockey Challenge, con un segundo con Stanley White y el primero que logró con Gran Blanquilla, ganó esta muchacha el Jockey Challenge, una cosa digna de admiración. De tal manera que el espectáculo como tal fue muy bueno. La victoria de Pedro Caimán en la Copa Velocidad del Caribe fue por demás contundente, espectacular, la manera como ganó este caballo Pedro Caimán. La conducción de Castellano sobre Fantástica Fabi fue impecable, ganó de jinete la Copa Dama del Caribe, y la guapeza de este caballo Don Carlos R., representante de Puerto Rico, que se mandó un carrerón para superar a Río Negro, que dentro de su derrota demostró que es un campeón. Río Negro reapareciendo desde abril, un caballo que tenía casi 8 meses sin correr y tiene que reaparecer en una carrera de 2000 metros. Luego de un envenenamiento, yo creo que lo que hizo Río Negro es admirable. Yo felicito a mi tocayo Ramón García Mosquera, felicito al señor José Gómez, propietario del caballo Río Negro, y a todas las conexiones, porque el caballo Río Negro hizo una gran carrera. Lástima lo de Dreaming of Gold, este caballo se volvió loco en el aparato, cosa que no hacía desde hace tiempo. Es un caballo que a principio de su campaña tenía este problema en el aparato, se puso muy nervioso, se golpeó, porque evidentemente se golpeó, partió muy mal porque estaba mal acomodado en el aparato, y bueno, corrió totalmente negado el caballo Dreaming of Gold. Pero esto no le quita, por supuesto, ningún tipo de mérito a Don Carlos R., que ganó una gran carrera en la Copa Confraternidad. Lo único que yo critico, y lo voy a decir sin pelos en la lengua, lo único que yo critico es la abusiva publicidad que se hizo el ministro de Deporte a través de los entrevistados, porque todos los entrevistados pareciera que tenían el libreto de decir gracias al ministro por todo lo que hizo por el hipódromo, bla 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 bla. Eso fue pagado por este señor, y obviamente pues la gente, estos invitados que no viven en Venezuela, que no saben cómo es la situación en Venezuela, que no saben la clase de persona que es este tipo, bueno, declararon gracias ministro, bla 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 bla. Publicidad pagada descaradamente por una persona que no tiene, no voy a decir que no tiene ni arte ni parte en lo que se ha recuperado del hipódromo, porque como decía en el programa de ayer, obviamente sin el consentimiento del ministro de Deporte y sin el consentimiento de la dirección del INH, nada de esto hubiera sido posible. Pero igual que lo dije ayer, lo digo hoy, no se caigan a mentiras, no se pongan a estar creyendo que fue el ministro el que puso los reales para la recuperación del hipódromo, ni se vayan a poner a caerse a mentiras creyendo que el director del INH puso los centavos para recuperar el hipódromo. Eso es mentira. O sea, no se caigan a mentiras, no sean ingenuos. Pero a lo mejor sí pusieron los reales para la publicidad, y a lo mejor sí pusieron los reales para la logística de traer a estas personalidades invitadas al hipódromo La Rinconada. Yo lo que critico es eso, la publicidad descarada. Se ve que es una publicidad pagada por una persona que, bueno, está ganando indulgencia con escapulario ajeno, pues así de sencillo. Pero bueno, cosas que pasan, pues el poder enferma, definitivamente. Hoy el Clásico Internacional del Caribe, ya lo comentaremos en su momento, así como comentaremos la Copa Invitacional para Importados. Entre tanto, vamos con la información de los ejemplares retirados para el programa de hoy, deseándoles, como siempre, todo el éxito del mundo en sus jugadas. Por cierto,
Debo informarles también que no hubo cuadros ni con 6 ni con 5 en la jornada sabatina, y esos montos se han acumulado para hoy domingo, a diferencia de jornadas normales, cuando se acumulan para el mismo día de la semana siguiente. Se anunció por los monitores internos que estos acumulados se van a repartir hoy domingo, así es que va a valer la pena hacer el cuadrito del 5 y 6 nacional. Retirados en la segunda, el 5 Net Point, el 7 Prince Iron y el 10 Volt, 5, 7 y 10 retirados en la segunda del programa. En la tercera no corre Soberana el 2, Porrón el 7, Miss Rufián el 9, 2, 7 y 9 retiradas en la tercera. Posteriormente en la quinta no corre el 9 de Secret Norma, número 9. En la sexta carrera borren al 7 La Gabbana, borren al 11 Caridad Woman, 7 y 11 en la sexta. En la séptima no corre Joseph Jr., número 4. En lo que se refiere al 5 y 6 nacional, en la segunda valía, novena del programa, está retirado Bolt Jet, número 9. Más adelante, en la décima primera, retirados Guanoco el 4 y Entre Pueblo el 8, 5 y 8. Dije 5, no 4. 5 y 8, Guanoco y Entre Pueblo. Y esa es la lista hasta el momento de los ejemplares retirados. Que si corre o no el CIO Boloña, no lo sabemos todavía. Habíamos pensado erróneamente, por ejemplo, que ayer iba a correr Royce Revenge una vez que se confirmó el retiro de la yegua panameña, pero no fue así. Y no sabemos si este caballo, el CIO Boloña, va a participar o no en el Clásico Internacional del Caribe. Les repito, las carreras a las 11 y 10 de la mañana, así que bueno, hay que moverse tempranito, llegar temprano y bueno, ligar el dato al perrito, ¿verdad? Que es Vigues o Vigues en la primera del programa. Déjame buscar aquí la revista para enseñarle el dato al perrito. El perrito dijo que iba a llegar tempranito a jugar a Vigues, número 7, que defiende, repito, el dato al perro. Para mí la carrera está entre Venta en número 2, caballo que hace unas cuantas carreras, pues creo que 5 carreras atrás, ganó y fue distanciado en un lote similar. Little King número 5, que viene de perder muy cerca de Vigues, lleva a Josenger Serrano, muchacho que lo está haciendo muy bien. Y obviamente Vigues, que le buscan ahora el descargo de 4 kilos con este aprendiz briseño, que está ganando. Y por supuesto hay que indicar al pupilo José Vladimir Gutiérrez, Vigues número 7. 2, 5 y 7, entonces nuestra fórmula es la primera. Uno de ellos tres es el disparo, ya saben que Vigues es el dato del perrito. La segunda, una carrera interesante en 1300 metros, vamos a indicar a Chenoma, número 3, un caballo que lamentablemente no pudo correr el Simón Bolívar porque durante el ajuste se lesionó uno de sus cascos, pisó un vidrio, algún objeto que lo cortó y no pudo correr el Bolívar. Es un caballo que en este tiro pudiera atropellar con éxito si corre más cerca. Me llama la atención la adición de la gringola, que esto debe permitirle a este caballo tener un poquito más de intención. El 6 Princeps, porque, bueno, Princeps a la calladita se caló a Taiján 3 veces. Taiján es un caballo infinitamente superior, de tal manera que Princeps aquí tiene mucho que buscar. Y Anubis, un caballo que viene de perderse contra Artempus, caballos de la misma cuadra. Este caballo Anubis ha tenido una buena campaña, corre muy bien el tiro y lo lleva a Santiaguete. Vamos a indicar al 3, al 6 y al 8 en la segunda. La tercera, para mí es un match entre Reina Cristal y Ozone Jane, 4 y 5. Dos yeguas parejas, dos yeguas a las cuales les llenaron la carrera y es un match entre estas dos. Vamos a escoger una sola. Yo me voy a quedar con Ozone Jane. Ozone Jane contará con la monta de Abel Castellano. La verdad es que yo vi a Abel Castellano demasiado bien ayer con esta yegua Carita de Rosa. Ozone Jane tiene un poquito más de pulmón. Va a ser una carrera donde estimo que estas dos yeguas van a salir desde el vamos a fajarse en la delantera. Y pienso yo que al final esta yegua Ozone Jane se va a imponer. Que Reina Cristal tiene mucho chance, que es la gran enemiga. Obviamente es así, con Castillo, pero hay que escoger una sola y yo me voy a quedar con Ozone Jane número 5 y la voy a indicar como la fija de las no válidas, Ozone Jane número 5 en la tercera de hoy. La cuarta, una carrera de reclamo, pretenden pues que la gente compre estos caballos en módicos 800 mil bolívares. Vamos a indicar a Simon Jet número 2.
Este caballo lo lleva este muchacho Ramsey Zimmerman, que es uno de los jinetes invitados para esta serie hípica del Caribe. Y este caballo, por actuaciones anteriores, tiene chance. Es una carrera pareja, por supuesto. El 6 Pixie viene de varias figuraciones. Es un caballo que en este lote de reclamo, por supuesto, tiene mucho que buscar. Y el 8 Aka King, número 8, un caballo que ha mejorado muchísimo. Sus dos últimas carreras muy buenas en lotes similares a este, lotes de reclamo. Y el puesto de partida es favorable. Un caballo que indudablemente va a estar en la pelea. 2, 6 y 8. Esta carrera es complicada, la cuarta del programa. Les recuerdo una vez más la información internacional de las mantequillas con una sola etiqueta, la etiqueta NY, a partir de las 12. NY a la 33.99. Y está la información de los dos Pick 4 del hipódromo de Aqueduct. Repito, la etiqueta NY de miércoles a domingo a las 12 del mediodía. La etiqueta CAL regresa el día 26 de diciembre, cuando comience la temporada invernal del hipódromo de Santa Anita en California. La quinta, una carrera para yeguas de 5 o más años ganadoras de una, lote que es bastante discreto. Esta número 1 Chícora lo está haciendo bien, está figurando, lleva un buen jinete, es peligrosa. Crispa número 2, estrenando cuadra, una yegua que perdió una increíble en su última, tiene 2 meses y un poquito más sin correr, anda bien, puede ganar. Y Dixis Mariela número 3, una yegua que llega cerca relativamente, y en un lote como este, quienes quieran buscar una sorpresa, una tabla fija económica, pues tienen una opción con esta yegua Dixis Mariela. Me voy a quedar con el 1, el 2 y el 3 aquí en la quinta del programa. Luego la sexta, una carrera para yeguas perdedoras. Carrera complicada por el tipo de lote. Vamos a resumirla con 3 yeguas. La Bolera, número 5, viene de 3 segundos consecutivos. Le buscan un buen descargo. El tiro de 1200 metros la va a obligar a correr un poquito más temprano. Pero esta yegua tiene, por supuesto, mucho que buscar. La de Gaby, número 8. Sus dos carreras son bastante aceptables. Es una yegua que ha tenido contratiempos, ahora parte por fuera. Y Katsumi, el 9, este muchacho Villasmil se ha visto muy bien en Santa Rita y pudiera salir ganando acá. Esta yegua Katsumi, de hecho, es la velocidad en estos 1200 metros y puede crecerse adelante. Me quedo con el 5, el 8 y el 9 en la sexta del programa. Y en la séptima, que es la última de las Novalias, se disputa el trofeo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Vamos a indicar a Ife, el 3, un caballo que indudablemente es superior a la mayoría de estos ejemplares. Regresa de un corto paro, ha trabajado bien, lleva un buen descargo. El 5, Majestuoso, caballo que se lo traen de Valencia. Y este caballo Majestuoso es el tipo de caballo, se los he dicho siempre, es el tipo de caballo que cuando corre solo en punta se crece. Cuando se le pone un caballo al lado es un gallineto. Es un caballo que si parte bien es muy peligroso, ha trabajado excelente. Y de Miss Angel número 7, que viene de ganar la semana pasada en muy buena demostración, ya que atropelló y se metió por un espacio muy reducido, por allí pasó el caballo y ganó una buena carrera. 3-5-7 para cerrar la jornada no válida para el juego de 5 y 6. Hora de hacer la pausa acostumbrada, vamos a ver el resumen de esta maravillosa jornada de ayer en el hipódromo La Rinconada. Luego los mensajes comerciales y al regreso el análisis del 5 y 6 nacional. Lucho Salitre y mucho más para ustedes en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Ya venimos. 150 para el final y Cacique Espía está en la punta. Cacique Espía adelante, sigue perseguido por el Mayimbe que está en el segundo y de Iron Fish para el tercero por la baranda. Está en la punta el 2 Cacique Espía con el dominio total y les ganó Cacique Espía. Segundo adentro de Iron Fist, tercero arriba el Mayimbe y último Orlandito Antonio. La parte externa y el blanco intenta meterse por la baranda. Ya estamos en la recta definitiva. El dominio es de Rey Rafael, se pone emocionante la prueba. Pues Mr. Roar que viene por fuera y por dentro intenta hacerlo el blanco. Restan 250 para el final, estos dos deciden. Por fuera Mr. Roar y por dentro el blanco. El blanco tiende a dominar con Javier Castellano. En el segundo se está quedando Mr. Roar para el tercero Rey Rafael.
Rafael les va a ganar, el dominio es total del blanco, les ganó el blanco. Segundo arriba Mr. Rourke, tercero Rey Rafael, cuarto arriba Puerto de Palos, luego en el quinto Oscar Andrés y último Monastic Dancer. Brickell está dominando la tercera carrera del programa. Brickell adelante en 23 segundos y 2 quintos. Viene avanzando ahora My Pleasure por el segundo. En el tercero viene avanzando a Yara Queen por la parte exterior de la pista. Brickell domina, pero Yara Queen corre mucho por la parte central de la pista. La número 5, Yara Queen, pasó a dominar y les ganó Yara Queen número 5. My Pleasure llegó segunda. Brickell en el tercero, en el cuarto Tyronaca, en el quinto La Estrella, luego Joya de Palacio, penúltima Nor Elix, última Princess. El programa con Carita de Rosa dominando la prueba, ya viene la Alpujarra a tratar de comprometer a la puntera. La Alpujarra corriendo mucho por fuera contra Carita de Rosa. La Alpujarra se ha venido a la delantera, insiste por dentro Carita de Rosa, vuelve Carita de Rosa contra la Alpujarra, la llegó la Alpujarra, Carita de Rosa emparejó, pasó y ganó Carita de Rosa por dentro. Segunda la Alpujarra, en el tercero Saurat, cuarta arribó My Funny Lady, quinta Miss Margaret, sexta Katumba, séptimo arribó Princess Agatha, octava la yegua Red Red Wine, en los últimos lugares con Give Me Love, con Abelito Castellano, Carita de Rosa. La recta final en el clásico de la velocidad dejaron 22-3. Mientras tanto, trata el Tempus ahora de venir a la pelea por la parte exterior. Pedro Caimán en las manos está dominando el clásico de la velocidad. Mientras tanto, el Tempus corre a 6-7 cuerpos en el segundo. No puede perder Pedro Caimán con Misael Jaramillo. Otra victoria para Juan Carlos Ávila. Al final viene avanzando on the line para el segundo. Domina y ganó Pedro Caimán el clásico. A 8 cuerpos en el segundo lugar llegó on the line, en el tercero el Tempus, el cuarto lugar para Chicago y último llega Venezuela y Panamá. Por fuera cuando están girando la última curva, ingresan ya a la recta final. Midnight Rose domina, ataca My Winning May, también Muguruza por primera línea trata de acercarse, en el cuarto lugar está corriendo Humildad, se viene a la delantera Midnight Rose hasta con ventaja de 3 cuerpos y se está escapando en la punta con Misael Jaramillo. Midnight Rose sola hacia la raya y a esta no se la gana nadie, no puede perder Midnight Rose, se les viene de punta a punta, ganó Midnight Rose de punta a punta. Segundo My Winnie May, en el tercero Diana My Love, en el cuarto Muguruza, el quinto para Humildad, en el sexto Susana Princess, corrieron las 6. Entran en la recta final, sigue la invasora peleando, Fantástica Fabi por fuera con Javier Castellanos, domina la prueba, está Fantástica Fabi adelante, en el segundo ring, en el tercero la invasora Barbella última, se escapa Fantástica Fabi con el múltiple ganador Eclipse War, Javier Castellanos galopando con Fantástica Fabi, ganó Fantástica Fabi la Copa Dama del Caribe. En el segundo ring a unos cuerpo y medio, cuerpo y tres cuartos más o menos, después llega la invasora y en el último barrio la chica Yosibel Gómez, entran en la recta final, está Isaiah Forever dominando, vuelve por dentro Stanley White, domina Isaiah Forever, Stanley White insiste en la pelea, en el tercero Joyful Blue con Castillo, en el cuarto para Maconi, Isaiah Forever cabeza a cabeza, vuelve Stanley White por dentro y Joyful Blue con Castillo, los viene cazando, pasando de viaje, Joyful Blue, anótenlo, ganó Castillito, ganó Joyful Blue. En el segundo lugar está Lee White, luego Isaiah Forever, enseguida desenfrenado, después para Maconi, luego Somerville, Mr. Brady, Guayacán, Caminante Negro en el último lugar. Pecho, pasó a la punta, el ejemplar Gran Blanquilla ataca Pacific Lady, mientras tanto Negra Andreina se cuela por la parte interior e insiste Lady Origami, desde el fondo intenta acercarse Made in Bari, está dominando Gran Blanquilla, pone 1.5 de ventaja, ataca por dentro el ejemplar Negra Andreina e insiste Lady Origami por la parte exterior, Gran Blanquilla adelante, Lady Origami por la parte exterior, pero domina Gran Blanquilla con Jocelyn Gómez, la segunda válida. Segunda Lady Origami, tercera Negra Andreina, cuarta Pacific Lady, quinta Made in Bari con Natalia Izabar.
Después la napolitana, Reina Judith, persistente, Milagritos Mía y fuera de carrera. En el último puesto, Babieca, número... Master Cracker, el tordillo se ha venido a la delantera. Reanonofre corre en el segundo. Viene avanzando para el tercer lugar el caballo Another One. Pero Master Cracker sigue dominando la Copa Water Jet de 2014. Master Cracker adelante, Reanonofre insiste desde el segundo, pero domina el 6 Master Cracker, la Copa Water Jet, y les ganó Master Cracker número 6. Segundo Reanonofre, tercero Epic Leo, cuarto Another One, quinto Boringue Caicara, sexto Stay With Me, séptimo Saramago, octavo y último Moreno Black, corrieron 8. El interior de la pista cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final. Angela Queen se defiende, ataca a World Love por dentro, también trata a Miss Cost de venir por la parte exterior de la pista en plena recta final. Angela Queen está dominando la carrera, insiste Miss Cost por la parte central. Rey de Red Green trata de acercarse también en los metros finales, sin embargo se mantiene Angela Queen en la delantera. El 11 está en la punta, ataca Oriana Mercedes por dentro, duro, la lleva Oriana Mercedes por la parte interior, está pasando Oriana Mercedes a ganar, ganó Oriana Mercedes. Segundo puesto para Angela Queen. En el tercero está llegando Lady Red Green con Reina Paola, Mijos, World Love. Enseguida Maggie Annie. Detrás están llegando Lady Yara, Celsa Again, Lluvia de Paz, última. Entran al derecho, Arquitecto peleando con dos carros R, ataca Río Negro con Javier José Castellano, 300 metros para el final. Dream of Gold viene para el cuarto puesto, dominando Don Carlos R, Río Negro en la mitad de la recta y Arquitecto por la parte interior, Río Negro emparejando a Don Carlos R, se defiende Don Carlos R, Río Negro tiende a dominar, vuelve Don Carlos R de Puerto Rico, Río Negro por fuera, dominó Don Carlos R de Puerto Rico. Segundo Río Negro, tercero Arquitecto, cuarto Dream of Gold, quinto Anserafini, último Money Never Gold. Sayura y la vencedora que trata de colarse por la parte interior cuando entran ya a la recta final. Princesa Yura dominando, está avanzando de los mares por la parte de afuera y la vencedora por la parte interior se viene a la punta. Viene atropellando con Chita Real, Bullet Park por la parte de afuera y Tanaka que trae tremenda atropellada por la parte de afuera. Tanaka corre mucho por la parte exterior contra la puntera. Tanaka por la parte exterior, Tanaka pasó y ganó. Tanaka en el segundo, la vencedora en el tercero, Bullet Park en el cuarto, por la parte interna. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000, el mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad
de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, Banca con K, ahora también con Hipismo Internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Les recuerdo los puntos de contacto con este servidor en las diferentes redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, arroba Ramón30G, el pin del BlackBerry, para los que tengan por supuesto un BlackBerry, o los que tengan el Messenger instalado en su dispositivo. Por allí enviamos el enlace a cada programa En Línea con el 30G. Nos pueden ver en su dispositivo móvil, si tienen Wi-Fi mejor, porque así no gastan su plan de datos. La página pública en Facebook, tal cual como aparece acá, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Usted, que es usuario de Facebook, no tiene que hacer ninguna solicitud, simplemente busque esta página. Y una vez que lo ubique, le da clic al botón Me Gusta. Ya con eso entra en contacto con los contenidos que publicamos semana tras semana. Siempre es un gusto, un placer, un honor compartir con todos ustedes a través de las diferentes redes sociales. Les recuerdo que no hubo aciertos con 6, tampoco hubo aciertos con 5 en el 5 y 6 nacional de ayer sábado. De tal manera que tenemos estos montos acumulados para el día de hoy y nuevamente les informo que esto se anunció a través de los monitores internos de que los montos acumulados de la jornada de ayer se iban a repartir el día de hoy. Así es que el 5 y 6 tiene un atractivo especial por esta situación que obviamente nadie se esperaba, pues que no hubiese cuadros ni siquiera con 5. Pero bueno, los resultados fueron bastante poco favorables y por eso, pues, no hubo cuadros ni con 6 ni con 5. Yo voy a abrir el 5 y 6 nacional con una línea. Y se trata de Lady María Ángela, número 13, la pupila de mi hermano Ricardo D'Angelo. Esta yegua pienso que va a aprovechar el planteamiento de carrera. Estimo que hay mucha velocidad y que esta yegua va a venir de atrás y las puede liquidar al final. La última carrera de esta yegua fue muy buena, comprometida, corrió a las perdidas, atropelló y casi alcanzó en lo que fue la segunda de la reaparecida. Ahora va a la tercera, que generalmente es la mejor carrera de ese ciclo, parte por el 14 y yo pienso que por planteamiento de carrera esta yegua al final va a venir con todo y las va a alcanzar. Me gusta como una buena línea para abrir el 5 y 6. Lady María Ángela, número 13. En línea, abriendo el 5 y 6. Como dice el dicho, comemos gallina o morimos arponeados, pero vamos a abrir con esta línea en el 5 y 6, Lady María Ángela, número 13. La segunda válida se disputa el trofeo de nuestro país, República Bolivariana de Venezuela, 1400 metros, caballos perdedores. Vamos a indicar Stuttgart, número 2, caballo que conducirá Castillo. Como se dieron cuenta, pues Castillo condujo y conducirá ejemplares del Stud Ferálico prácticamente en su mayoría. Stuttgart con bastante chance por su última actuación. AP Prospect número 5. No le tomé en cuenta la carrera de este caballo la semana pasada. Puesto 1. Ahora va en un lote más cómodo. Este caballo tiene que mejorar la carrera de la semana pasada. Y el 8 de White Banker, otro caballo que corrió la semana próxima pasada. Djokovic lo agarró llegando. Este caballo venía en punta y casi se les vino hasta la raya. Así que vamos a indicar el 2, el 5 y el 8. Carrera pareja entre estos tres, la segunda del 5 y 6. Luego viene la Copa Invitacional para caballos importados. Obviamente en nuestro caso los caballos no son importados, son caballos nacidos y criados en Venezuela.
porque en Venezuela pues no hay programación para ejemplares importados. Voy a indicar de los caballos criollos al 2 Match Cracker número 2, a pesar de que este caballo viene de correr la semana pasada, lo hizo bastante bien. No debemos olvidar que este caballo llegó segundo muy cerca en la Copa de Oro de Venezuela, y es un caballo que por su jerarquía tiene mucho que buscar, más aún con la monta de Ciro Castillo. El 3 Jorge Zeta, un caballo que indiscutiblemente es una de las atracciones de la prueba, un caballo que ha tenido una excelente campaña, 4 triunfos de manera consecutiva, va obviamente a su prueba de fuego en estos 2000 metros. Y de los importados, el puertorriqueño vuelve Rubén M con la monta de John Velázquez, un caballo que va a salir cerca de la punta y que se le puede presentar la carrera porque el caballo anda en muy buena condición. Pienso que estos tres nos pudieran asegurar el acierto en la Copa Invitacional, el 2, el 3 y el 8 en la tercera del 5 y 6. Les recuerdo entonces que la única etiqueta disponible a nivel internacional es la etiqueta NY, que se va a activar como siempre a las 12 del mediodía con las carreras de Acuedo. La etiqueta CAL regresa el día 26 de este mes, y la etiqueta NY, no lo olviden, de miércoles a domingo a partir de las 12 del mediodía. Los dos Pick 4 para el hipódromo de Acueduct en la etiqueta NY de la 3399. También les recuerdo el plan VIP de las mantequillas. La próxima semana, pues suscríbanse con nosotros. 3 fijos para cada día de carreras y las morochas del resto de las competencias. Todo esto directo a su teléfono celular. Plan VIP. Más información aquí en ramonbrito.com, haciendo clic sobre la imagen del plan VIP. Está toda la información acerca de la suscripción como tal y de los planes de afiliación. Antes de ir con el análisis de la cuarta válida, quería darles el resultado parcial de la encuesta de la semana. Si no han votado, están a tiempo de hacerlo. La encuesta de la semana, por supuesto, con el Clásico Internacional del Caribe. Al momento que estoy grabando este programa, Ninfa del Cielo contaba con 50.51% de los votos, My Running Mate con 31.29% y bastante lejos Lluvia de Nieve con 8.67% y Megavatios con 5.27%, una participación de casi 600 votantes en la encuesta de la semana. Si usted no ha participado con su voto, pues por supuesto lo invito a hacerlo. Y esta encuesta cierra, creo que a las 2 de la tarde de hoy, cierra la encuesta de la semana con el Clásico Internacional del Caribe. Recuerden que la encuesta de la semana está aquí en ramonbrito.com. Cuarta válida, caballos de 5 o más años, ganadores de 1 a 1200 metros, retirados Guanoco el 5 y Entre Pueblo el 8. Vamos a indicar a Herandio número 2. Este caballo no le vamos a tomar en cuenta su más reciente, va a mejorar. Es peligroso este caballo Herandio. Big Macau número 6 con Aranguren, un caballo que de partir bien va a ser duro en los metros finales, un caballo que de hecho es ganador de 2, porque creo que él ganó una carrera de estas que no se tomaban en cuenta para el movimiento de lote hace ya cierto tiempo. El otro caballo es Roer número 13, un caballo parejo, un caballo que todas las corre bien, parte por fuera, y por supuesto esto le da bastante chance a este caballo Roer, nuestra fórmula con los números 2, 6 y 13 en la cuarta válida. Llegamos así a la quinta del 5 y 6, una carrera en 1100 metros donde corren yeguas ganadoras de una. Kiss Me Again número 1, una yegua que tiene velocidad, no lo ha hecho mal, de hecho su última carrera en este lote fue bastante buena, peleó con Speedy Dolfina, se mantuvo en la lucha hasta entrar a la recta final, es peligrosa. La de Mónica número 4, obviamente bórrenle la última, ganó Camila Star y esta corrió con algunos contratiempos además. Y Rosa Vermela número 12, una yegua que al principio de su campaña como doceañera se enfrentó a buenas potrancas. Ella ha tenido el problema de indocilidad en el aparato, quizá esto le ha impedido tener una mejor campaña, pero aquí en este lotecito de ganadoras de una, por supuesto tiene mucho que buscar. No la dejen
fuera de consideración. Nuestra fórmula con el 1, el 4 y el 12. 1, 4 y 12 en la quinta valla. Aquí está Lucho. Aquí está Lucho Salitre. Recuerden la etiqueta Lucho en la 3399. Los que le gustan a Lucho, usted tiene que saber cuáles son para no jugarlos. Lucho, Lucho a la 3399 de las mantequillas del 33. Vamos a ver qué nos trae Lucho para hoy. Aló. ¿Qué pasó, Lucho? Oye, yo te felicito, hermano, porque verá que estás súper enrachado. Yo me asombro cuando veo la efectividad de... ¿Cómo que no? Si no ganan, pues. Bueno, a mi concepto, mi hermano, eso es efectividad. Yo no sé cuántos caballos han ganado en los últimos dos meses, pero no pasan de dos o tres. ¡Qué bárbaro, pana! No, yo no digo eso para... No, Lucho, no digas eso. Yo no me burlo de ti, mi hermano. Lo que digo sí es que esa etiqueta, Lucho, es importante porque la gente se entera qué es lo que te gusta. La gente verá qué hace, pues. Obviamente yo les digo que no lo jueguen, exactamente. Pero no, es porque es así, o sea... Lo que pasa es que tú tienes ese chip ahí que te dice que tú eres el mejor, que tú eres un fenómeno pronosticando. No, Lucho. Pero en el fondo les haces un favor o le haces un favor a la gente cuando das estos caballos y la gente manda su etiqueta a Lucho a la 3399 y se encuentra que ninguno de los caballos gana. Es una maravilla. Tú no sabes el bien que le estás haciendo a la gente. En serio, Lucho. Sí, eso igual que hicimos ayer, ¿verdad? Tempranito para que la gente a las 9 ya tenga su etiqueta Lucho ahí disponible. Ajá, cuéntame, Lucho. Sí, yo te dije que en las carreras del Caribe no te metieras, pero como tú no haces caso. Bueno, pero es que te pusiste a Dan Serafini, Lucho. No me hagas discutir, Lucho. Ah, bueno, ok, no lo diste en el programa, está bien, pero la etiqueta Lucho estaba en Serafini. Ah. ¿Qué monta de Castillo, Lucho? Ay, Dios mío, mira que Castillo es peligroso, hermano. Arlington jugaste. No, jugaste. Arlington sí jugaste. Ah, no, chance tiene. Con Castillo, mi hermano, tiene chance hasta el elefante del zoológico tiene chance. Pero yo no estoy dando Arlington en tres marcas. Entonces, es lo mismo que te decía ayer. Te digo que jugaste porque no lo di en tres marcas. Yo, por supuesto, un caballo que lleve Castillo hay que tenerlo en consideración. Pero yo no di en tres marcas el caballo Arlington. Por ende, tengo que decirte que jugaste así, tal cual. Jugaste tu Arlington, Lucho Salitre. No te voy a permitir que me digas que te gusta en el Clásico del Caribe. No, sencillamente no. No, ni quiero saberlo. Ni quiero. Juega tú tu centavo, lo que tú quieras, pero... No, pana, no me digas nada. Hablamos la semana que viene, Lucho. Sí, ya se acerca la Navidad. No sé, vieja, estamos todos mamandini. Dale, Lucho. Suerte, vieja. Dale, pues. Quédame mi aguinaldo. Este Lucho sí es pasado, ¿verdad? Bueno, Arlington con Ángel Alciro Castillo es el dato de Lucho. A mí me da miedo porque es Castillo. Castillo es Castillo. Bueno, el pote va a correr en el Clásico Internacional del Caribe que pienso yo que fue apropiadamente ubicada esta carrera para cerrar el programa. Me parece lo más correcto. Una carrera donde participarán 7 u 8 dependiendo de la decisión que se tome con Ircío Boloña. Una carrera, por supuesto, interesante. Consta de $300,000 en premios,
de los cuales 195 serán para el propietario del ejemplar ganador. Representando a Panamá, el 1 Assassin con la monta de Alex Solís. Representando a Puerto Rico, Lluvia de Nieve con la monta de John Velázquez y Imbuyas Boy con la monta de este jinete David Rosario, que fue el ganador, por cierto, del clásico o de la Copa Confraternidad, con el caballo representante de Puerto Rico, Don Carlos R. Por cierto, hablando de Don Carlos R., yo sufrí un pequeño lapsus mentis y llamé al Gordo Rubino para felicitarlo por el triunfo de Don Carlos R. Resulta que, no, o sea, cosas de la edad, pues a uno se le olvidan las cosas. Entonces llamé a Rubino emocionado: Gordo, felicitaciones, mi hermano. Y me decía que ¿por qué? Ganó tu caballo, ¿vale? No estás contento. ¿Qué caballo? Don Carlos R. Entonces me dijo Rubino: no, chico, no es Don Carlos R., es Mr. César R., que se llama el caballo mío, Mr. César R. Así es verdad. Sí, es verdad, Rubino, discúlpame. Bueno, va a correr el pote en esta importante carrera y de todo corazón pues les deseo el mayor éxito a todos los participantes, tanto en la Copa de Importados como en esta carrera, la prueba cumbre de la semana, el Clásico Internacional del Caribe. Ojalá que sea una bonita carrera, que el espectáculo sea tan bueno como el espectáculo que vimos ayer, que el hipismo salga fortalecido, pero más allá de eso, y con esto quizá suene repetitivo, pero tengo que insistir porque como hípico tengo que decirlo, ojalá que esta luna de miel no se acabe tan violentamente, porque estamos ahorita en una luna de miel tal cual, todo el mundo contento, todo el mundo feliz, el espectáculo, los jinetes, los caballos, las delegaciones, todo está precioso. Hoy va a ser un día precioso, pero mañana es lunes, mañana volvemos a la realidad y yo lo único que pido como hípico es que estos avances que se han logrado en la recuperación del hipódromo La Rinconada no se detengan, que exista la voluntad para seguir avanzando en la recuperación del hipódromo La Rinconada, que exista la voluntad para conservar y preservar los espacios que se han recuperado del hipódromo La Rinconada y que el año que viene pues la gente pueda ir y disfrutar de un espectáculo bonito cualquier semana de carreras con todos los servicios, con todas las facilidades en el hipódromo La Rinconada. Hay un asuntico que me di cuenta también, que fue que se permitió el acceso libre a la Tribuna B cuando debería dársele otra vez esa exclusividad a la Tribuna B, exigir una vestimenta formal, si es posible volver con el alquiler de los palquitos, de manera que el que quiera ver sus carreras con comodidad puede hacerlo. Es cuestión de voluntad, es cuestión de que quienes están invirtiendo en esto sigan en esta ruta, sigan invirtiendo, sigan ayudando al hipismo y que, como decía en el programa de ayer, y repito, lo siento si sueno repetitivo, pero tengo que hacerlo, que esto no se quede en La Rinconada. Los hipódromos de Valencia y Santa Rita necesitan ayuda urgente, tanto a nivel de infraestructura como a nivel financiero. Espectáculos tan grotescos como el de la yegua aquella que se fracturó y sacrificaron en Valencia y se la llevaron arrastrada con un tractor. Los problemas graves de infraestructura en las caballerizas de Valencia y Santa Rita, por decir algunas cosas, pues insalubridad, dígame central del hipódromo de Valencia, aquello es sencillamente dantesco. Entonces esas cosas que se están haciendo en La Rinconada deben extenderse a los hipódromos de provincia para que se estimule no solamente la inversión del aficionado, sino que también se motiven los propietarios a inyectar caballada fresca al hipódromo de Valencia y sobre todo al hipódromo de Santa Rita, cuyas nóminas son realmente escandalosas, de caballos que no quieren dar un paso y que todavía los corren, pues. Entonces, la luna de miel se acaba en esta carrera que vamos a pronosticar ahorita, el Clásico Internacional del Caribe. Mañana lunes amanecemos en nuestra realidad hípica como siempre, pero ojalá que esto que está pasando
no se detenga, que siga, que continúe, porque es por el bien del hipismo y es por el bien de una industria que genera muchísimo empleo directo e indirecto y que es una industria que debe perdurar en el tiempo. Nuestra fórmula del clásico internacional del Caribe, pues me voy con vamos a decir que con la lógica, aunque va a ser una carrera bastante pareja. My Roaring Maid con Javier Castellano, un caballo que anda en un gran momento, un gran corredor, indiscutiblemente el pupilo de Carlos Alberto Arteaga. El triple coronado puertorriqueño Lluvia de Nieve con la monta de John Velázquez, un caballo que, según la entrevista que veíamos a través de las redes sociales, su entrenador está bastante, bastante optimista con este caballo. Y la yegua Ninfa del Cielo, una yegua que ha perdido sus dos últimas carreras a pescuezo, una contra Luna Santa y la última en el clásico Simón Bolívar. Jaramillo buscará ganar con esta yegua, que tiene una leve ventaja en Gática, porque tampoco es que va a ser Jaramillo 49 kilos, pero pienso yo que Ninfa del Cielo, independientemente del handicap, es una yegua muy peligrosa, porque en este tiro esta yegua es sencillamente poderosa. 2, 5 y 6 en la última del programa, Clásico Internacional del Caribe, la carrera de los acumulados, así que hay que enviar pote a la 3399 y ligar ese pote que va a estar allí para todos ustedes. No se queden afuera, pote al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que todos disfrutemos nuevamente en sana paz el gran espectáculo que nos está brindando nuestra hípica. Que quede en el recuerdo de todos haber visto a estas luminarias del látigo presentes en Venezuela. Evento que pudiera repetirse a futuro, uno no sabe. Lo que pasa es que es difícil en otras épocas del año, porque los jinetes estelares tienen muchos compromisos selectivos, muchas carreras importantes, y el único mes factible para que un jinete como John Velázquez, o un jinete como Alex Solís, o un jinete como Javier Castellano, como su hermano Abel y como tantos otros puedan venir a Venezuela, el único mes me parece a mí que es este mes de diciembre. Ojalá que el próximo mes de diciembre se pudiera hacer algo similar. Así es que disfruten, pues, y aprendan a apreciar, los que no son tan hípicos, aprendan a apreciar que el hipismo va más allá de las apuestas, que el hipismo es esto, es el espectáculo, es la carrera selectiva, es ver los grandes jinetes, los grandes caballos, los grandes entrenadores. Eso es la esencia del hipismo, más allá de jugar unos ganadores o de jugar unas tablas o jugar unos remates. La esencia del hipismo es esta: un clásico del Caribe, un Simón Bolívar, un presidente de la República, una Copa de Oro. Esa es la esencia del hipismo, y eso es lo que todos debemos aprender y apreciar. Y último consejo, recomendación, mensaje, súplica: cuidemos el hipódromo La Rinconada. Los que vayan a asistir al hipódromo, cuiden las instalaciones del hipódromo La Rinconada, porque hay que ver que ese patrimonio arquitectónico ha sido capaz de resistir todo lo que ha resistido en estos últimos años, y ahora que está recuperado no podemos dejarlo perder. Cuidemos el Hipódromo Nacional La Rinconada como si fuera nuestro. Sentido de pertenencia es la recomendación. Los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho. Todo el éxito del mundo en sus jugadas. Y será hasta la próxima semana en línea con el 30G a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Feliz domingo para todos.